en esta Feria del Tamal, aquí en el municipio de Naranjos, en su segunda edición. Se realiza con gran éxito en la ciudad de Naranjos la segunda Feria del Tamal, una actividad auspiciada por el gobierno municipal que preside el maestro José Luis Banda Cruz, con la finalidad de fortalecer la economía de las familias naranjenses que se dedican a esta actividad gastronómica. A través de la Coordinación de Turismo y Desarrollo Económico, a cargo de la licenciada Fernanda del Ángel, se tuvo la participación de 16 expositores. Esto en la explanada municipal, quienes vendieron sus tamales en sus más variadas presentaciones y sabores a cientos de familias que se hicieron presentes. El alcalde recorrió cada uno de los stands, acompañado de la presidenta del sistema DIF, licenciada Alondra Viridiana Espinosa Banda, la directora, maestra Elsa Hernández Alcaraz, los regidores Pablo González Perea, Marta Celia Castillo Mares, José Castellanos Victoria, María del Rosario Galván Cruz, Luis Guillermo Lugo Guevara y Juana Dayani Córdoba Sánchez, felicitando a cada uno por su importante participación en esta segunda Feria del Tamal. El jefe de la comuna se congratuló con la entusiasta asistencia tanto de los oferentes como consumidores, reafirmando el compromiso de apoyar la economía local. Sí, efectivamente, esta es la segunda edición, la segunda vez en un año que se celebra esta feria, resultando todo un éxito. Ustedes están viendo la cantidad de gente que hay y que sigue llegando la gente. Hay tamales de todos los, por decir, de todos los tipos, ¿verdad? La gastronomía en nuestro estado de Veracruz es muy grande, es muy extensa, y por ello mismo también realizamos esta Feria del Tamal en coordinación con turismo. Representa algo muy importante para las economías de las familias, porque son muchas las que dependen de esta actividad, ¿no? Sí, indudablemente, las familias vulnerables, sobre todo, que venden, ¿verdad?, de alguna manera sus tamales y que tienen esta oportunidad en esta ocasión de vender aún con mayor, ahora sí, crecimiento esto, ¿verdad?, pues viene a ellos a beneficiar en su casa, en este caso. La Coordinadora de Turismo y Desarrollo Económico dijo que se cumple una vez más la encomienda del gobierno de fomentar las actividades económicas y la productividad. Claro, esta vez tuvimos 16 inscritos, la inscripción fue totalmente gratis y pues sí, esperamos hacer una segunda edición este mismo año. Sabemos que esta no es la única actividad que realiza la dirección,
También existen otro tipo de exposiciones empresariales. Así es, los días domingos tenemos abiertas las invitaciones para que participen con nosotros en la exposición de ventas, ya sea de algunos productos aquí en el parque. Y pues para más información pueden visitar la página de Coordinación de Turismo de Naranjos en Facebook. Pues agradecer de verdad a todos Naranjos por ser partícipe de esta gran Feria del Tamal, y los esperamos en los próximos eventos que ya tardamos mucho en darles a conocer los nuevos eventos, fechas y horarios. La comuna hizo entrega de reconocimientos a los expositores. Las familias que asistieron pudieron disfrutar de la actuación artística del cantante Juan Jesús Martínez, así como del grupo de danza folclórica de Casa de Cultura.